El profe Brandán para enseñarle una nueva clase de informática. ¿Cómo está, tercero? ¿Todo bien? Bueno, espectacularmente bien por aquí nosotros también, pero recuerden, no estoy solo, ahora tengo un compañero y este compañero virtual, este amigo virtual se llama Ángelo. A ver, le damos la bienvenida. Chao, profesor Sergio, ¿cómo estáis? ¿Tutto bene? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien, Ángelo. ¿Y vos cómo estás? Sono io molto bene, grazie mille, profe. Bueno, pero ¿qué te parece si ahora saludas a los chicos? Buongiorno, ragazzi, spero ci sei tutto bene nelle tue case. Bien, bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si ya le mostramos el trabajo que tenemos preparado para ellos esta semana? A ver, tercero, les va a tocar trabajar a ustedes con archivos de video. Mirá qué tema le ha tocado. Aparte, me imagino que a ustedes les encanta mirar películas seguramente en la computadora. Bueno, mirá, te cuento. Hay distintos tipos de formatos con los archivos de video. Por ejemplo, el iconito este que tenés ahí, el conito, que seguramente ya lo ves, seguramente muy seguido en internet. Te cuento, después no solamente tenemos el formático aquí, el formato AVI. Como todo informático, siempre estamos usando muchos archivos de videos para poder ver distintas presentaciones, películas. Pero el AVI no solamente es el que se utiliza, también tenemos el MOV. El MOV es un archivo que utilizan las plataformas, por ejemplo, Apple. Y después tenemos las plataformas de Windows con el archivo WMV. Después tenemos otro tipo de archivos de video llamados MPG. Y tenemos los clásicos FLV que se utilizan para las páginas web. Esos videos que vos ves en las páginas web están seguramente con este formato. Y después los que tienen super calidad máxima, HD, son los archivos de tipo MKV. Atención, porque todos ellos generalmente se reproducen con este programita llamado VLC. ¿Sí? Y después Ángelo también, de ahí él te comenta algunas cositas, después puedes ir leyendo para poder aprender mucho más del tema. Pero si estuviste atento a este video, vamos a poder responder seguramente las preguntas que aparecen aquí en las actividades. Vamos a agrandar un poquito para que vos puedas ver bien. Ahí está, agrandamos un poquito más y vamos directamente a las preguntas. Bueno, lo que tenés que hacer es primero escribir en el cuaderno los tipos de archivos de videos aprendidos. ¿Sí? Si no, bueno, volvés a ver el video y vas a ver todos los formatos de archivos que tenemos. Segundo, vas a tener que elegir vos de todos los que dijimos, el que más te guste lo vas a tener que remarcar. Después vas a tener que escribir un título, el título de la película preferida tuya. Esa película que te gustó y la viste 5 veces, bueno, a esa película le vas a anotar en el cuadernito. Una vez que ya tenés anotado todo esto en el cuaderno, mira que se viene el juego, ¿eh? ¿Por qué? Porque Ángeles nos dijo que nos iba a traer un jueguito el día de hoy. La semana pasada nos prometió y bueno, aquí está el juego. Pero antes de mostrártelo, prepárate y estate muy, muy atento porque vas a tener que anotar la cantidad de segundos o minutos que tardes en encontrar la solución de este juego. ¿Y en qué consiste? En encontrar el parecido. Mira, chachán, chachán, tenés que encontrar dos paraguas iguales. A ver, esto hay que hacer trabajar muchísimo la cabecita, mira, para poder encontrar el paraguas. Paso 1 segundo, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿lo encontraste? Ay, qué difícil que está. ¿Estará? ¿No estará? Sí, no, no está. Sí, tal vez. Sí, sí que está, sí que está. Bueno, ahí cuando vos lo encuentres, ¡ting! Pones el numerito y ya directamente sabemos cuántos segundos has tardado. ¿No lo encontraste todavía? Bueno, sigue buscándolo. Ya va a aparecer porque está, te puedo asegurar que está. Y bueno, una vez que ya tenés en el cuadernito, le sacas foto y envías el trabajito a la dirección de siempre, profebrandan@hotmail.com. Bueno, Angelo, ¿qué te parece si nos despedimos de todos los chicos? Y veremos la próxima vuelta, ragazzi. Bueno, ahora sí, nos vemos la próxima semana. Chau, 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 chau.